Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, capítulo de Panamá, les agradece su participación a esta videoconferencia. En esta ocasión les saluda Saray Pérez, estudiante de Biología en representación de la Asociación Biológica de Panamá. Antes de empezar, me gustaría cederle la palabra al profesor Alfredo Lanuza, presidente de la SMBC, capítulo de Panamá. Adelante, profesor. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Saray, por el paso que me das para poder presentar un poquito a nuestro expositor del día de hoy. Primeramente, agradeciéndole a cada uno de ustedes que están presentes con nosotros en una nueva charla de nuestro ciclo de charlas que hemos tenido a lo largo de todo este periodo de la pandemia, pero que ya nos ha llegado a un punto en que nos reconoce como un grupo junto con Abiopa que estamos impulsando la ciencia de manera tal de que la conozca las personas de la comunidad. O sea, que la comunidad sea partícipe también de los logros científicos que nosotros tenemos, igualmente de la generación de formación científica que nosotros estamos generando a pesar de estas limitantes que tenemos en la actualidad. El día de hoy, la presentación va a estar a cargo de un colega, más que un colega, un muy buen amigo de hace mucho tiempo, bastante tiempo, Alejandro. Hoy nos va a estar contando un poquito sobre los chinches. Unos chinches que, si bien es cierto, nosotros tratamos de enmarcar a todos los chinches en un solo grupo de insectos, e incluso a veces los confundimos con otros grupos taxonómicamente diferentes, pero de alguna manera un poco parecidos. El día de hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los chinches asesinos, que como su nombre lo indica, quizás de alguna manera nos hace pensar que ellos son unos killers dentro del mundo animal. Y en realidad sí lo son, pero también tienen un impacto e importancia muy interesante dentro de lo que es el mantenimiento ecosistémico de nuestros bosques y de nuestros ambientes, no solamente en Panamá, sino a nivel de cualquier ambiente existente en el planeta. Entonces, José Alejandro hoy va a sumergirnos en este mundo de los chinches, nos va a explicar un poquito quiénes son estos chinches asesinos, porque no todos lo son. Y cómo impactan en nuestra vida, cómo impactan los ambientes y cómo pueden impactar incluso nuestra salud o la salud pública de nosotros aquí en nuestro país. Entonces, para mí es un gran placer tener a Alejandro el día de hoy como parte de nuestros expositores dentro de este ciclo de conferencias y espero que la charla sea del total agrado de los asistentes. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Alfredo por tu presentación. Voy a hablarles un poco del tema de los chinches, un poquito de la historia. Previo a eso hay que mencionar que, bueno, son insectos. Voy a tratar de dejar en claro qué es un insecto el día de hoy, porque a veces me he topado en casos que las personas confunden los arácnidos con insectos. Entonces considero pertinente, como el público es general, sé que hay unos que saben de entomología, unos muy especializados ya. Entonces, también sé que hay personas que son quizás botánicos o son zoólogos, pero no saben, digamos, muchos temas de los insectos, sea por el miedo que a veces ellos también infunden sobre las personas. Entonces, cabe resaltar que los insectos están mucho antes que nosotros aquí en el planeta, por así decirlo, y traje una pequeña lámina rápida para ilustrar desde cuándo empiezan a salir los insectos a poblar el mundo, que básicamente desde el Silurio, y ya en el Carbonífero empiezan a haber muchas radiaciones adaptativas, ¿no? Entre esos, yo he puesto aquí un grupito que todos conocen, a los saltamontes, estos pequeños masticadores de hojas. Y lo he puesto aquí porque es lo que usamos generalmente, el arquetipo primitivo, el más primitivo, digámoslo, en el tema del aparato bucal, para poder empezar a hacer homologías a partir de este orden hacia los otros órdenes. Quienes tienen un poco de conocimiento de la entomología saben que ese aparato bucal posteriormente se modifica para convertirse no en ese aparato bucal masticador, sino en un picador. Entonces, siguiendo en el marco de que es un insecto o en general los artrópodos tienen segmentaciones. Entonces,
según el número de segmentaciones nos vamos a dar cuenta en qué grupo lo vamos a ir organizando o posicionando. En este caso, los insectos tienen una cabeza, un tórax, un abdomen, un par de antenas, tres pares de patas, dos pares de alas en algunos casos. Las alas son modificadas, sin embargo, está el vestigio de que tiene alas, ¿verdad? Los arácnidos son artrópodos, sin embargo, no son insectos, ¿sí? Ellas tienen cuatro pares de patas, bueno, tienen otra serie de partes que, pues, hacen que no sean clasificados dentro de insecta. Entonces, ya, retomando un insecto, como les dije hace un momento, tiene su cabeza, que aquí he puesto un chinche, a mano izquierda de su pantalla, tiene su cabeza, tiene su tórax, tiene un abdomen y tiene sus tres pares de patas. Dicho esto, vamos a mencionar algo importante aquí. Quizá todos han visto esas larvitas o han visto insectos que no tienen alas, ¿sí? Dentro de los insectos, esto, disculpen los que ya saben, solo que para los que no es pertinente, creo que comentar estos temas, hay unos ciclos de vida que se clasifican como completos o incompletos. Serían incompletos los hemimetábola y completos los holometábola. ¿Qué ocurre? El grupo del que vamos a hablar hoy pertenece al grupo de los hemimetábola. Una vez sale este organismo del huevo, la ninfa, se le llama ninfa a ese primer estadio, ¿sí? Tiene caracteres muy parecidos a lo que va a ser el adulto más adelante, solo que obviamente no tiene un desarrollo de alas y órganos sexuales para reproducción y demás, pero siempre va a mantener ese patrón, ¿no? Y va a tener unas mudas cada cierto periodo de tiempo, según las alimentaciones que tiene, va a ir mudando hasta llegar al estado adulto. Contrario en el caso de los holometábolos, que sale del huevo una larva y es donde dura el mayor estadio de vida para posteriormente transformarse en una pupa y luego el adulto. Entonces, aquí no se asusten con esto, simplemente les muestro esto para que vean que hay características que nos permiten diferenciar o identificar los insectos. Les dije hace un momento que los insectos tienen una cabeza, un tórax, un abdomen y tienen un par de alas. ¿Sí? Esas alas nos van a permitir a nosotros dar diagnóstico rápido. Lo estoy haciendo, ¿por qué? Porque es pertinente que todos sepan diferenciar entre un escarabajo, un chinche y cualquier otro insecto que puedan encontrarse cerca del patio de la casa o en el cuarto, etc. Entonces las alas tienen regiones, tienen venas, tienen nombre cada una de esas regiones. Y se los muestro simple, así a grosso modo, no vamos a entrar en detalle para llegar a esta imagen, en donde esa venación, esa forma de esa ala nos permite a nosotros clasificar, de hecho, por medio de las alas podemos saber si es un insecto un poco más primitivo, que le llaman alas de paleópteras, en donde las libélulas, si las han visto en algún momento, que también son unos predadores, tanto en vida inmadura como adulta, con el tema de las alas podemos saber que se encuentran en ese grupo. Igual el tema de las mariposas, cucarachas, escarabajos, que su primer par de alas es muy endurecido, que se le conoce como elitros. Y en el caso que nos interesa a nosotros es el de los chinches, que aquí está representado como true bug. Entonces, esa ala generalmente es donde se encuentran los hemípteros, aunque hay unos temitas que vamos a ver ahora con el tema de las clasificaciones. No vamos a ahondar mucho en ese tema, pero se lo voy a mencionar para que todos tengan la idea general. Subiéndolo ya a ese nivel, entonces vamos a hablar de los chinches que nos interesan. Entonces, este tipo de ala, es mitad esclerosada, un poco dura, y la otra mitad es membranosa, es la ala de los chinches. Aquí se las tengo en una mejor imagen, en donde esa parte que le llaman corium o coria, es
a ver, esto es un par de alas, ¿verdad? El ala anterior, el ala posterior. Entiéndase, bueno, ahí está remarcado. Entonces, el ala anterior cubre al ala posterior, que es la ala membranosa, que igual tiene sus venas y demás, que es la que va a permitir el vuelo, que no es que sea muy bueno en ellos, pero igual vuelan. Algunos se desplazan muy bien, en verdad, y a una buena velocidad. Sin embargo, aquí podemos ver que esa ala anterior es la que va a cubrir a la posterior, que tiene generalmente un pequeño plegado. Esto, en chinches, muchas veces las venas, como se distribuyen en todo el ala, la lámina de la ala, nos va a permitir una identificación. Sin embargo, aquí vemos que las alas, les puse esto como algo un poco didáctico para que veamos que está el ala de un mosquito, de una cícada aquí, una mosca, libélulas, avispas, ¿sí? Algunos que le llaman neurópteras. Entonces vemos que las alas varían y gracias a ese carácter de ala podemos entonces llegar a un orden. Los insectos se clasifican en órdenes, ¿sí? Entonces el orden que vamos a tocar hoy va a ser el orden de los hemípteros. Y ahorita vamos a ver un poquito el tema de la clasificación, como les mencionaba. Ahora, este es un escarabajo, todos los conocen. Aquí tenemos el ala anterior, que obviamente, como les decía, es esclerosada. Muchas veces es diferente verlo en una imagen dibujada que en vivo, ¿no? Entonces, el ala posterior generalmente membranosa, que es con la que ellos vuelan. Y básicamente es eso. Ahora, también les hablé de las patas. Esto se los menciono rapidito porque es importante, ahora que vamos a ver algunas características para identificar algunos triatominos, el tema de las patas, ¿sí? Se lo estoy mencionando es porque más adelante vamos a usar este material para hacer recorderis de algunos detalles. Entonces, las patas de ellos, según el tipo de pata, vamos a saber qué grupo probablemente pueda ser. Si son de estas patas rapaces, como la de las mantis, los que las conocen, o patas que tienen muchas cerdas, que son para insectos nadadores, acuáticos y demás. Dentro de la pata lo que quiero resaltar es el fémur y la tibia. Yo quiero que recordemos, aquellos que no sean de esta rama de la biología, recordemos al fémur y la tibia, ¿sí? Ahora, bueno, la imagen no se ve muy, se ha distorsionado un poco, pero ya hablando con el tema de las alas, aquí podríamos darnos cuenta al ver el tipo de alas, qué insecto podría ser, ¿verdad? ¿Qué orden podría ser? Si es una avispa, si es un chinche, si es una mosca, si es una abeja, en fin. Entonces, lo que quería resaltar aquí era el tema del ala. Los tipos de cabeza, su posición. ¿Cómo está ubicado el aparato bucal? Les hago mención de esto porque también es importante cuando vemos ese insecto a primera vista saber enfrente de quién estamos. Ya tenemos un carácter que son las alas. Si son estas alas con escama, una mariposa, bueno, ya eso conlleva a, quizá, digamos, a otro problema de interés, quizá médico, por las que tienen escamas que causan alergias y demás, ¿no? Ahora, los tipos bucales, los tipos de aparato bucal, están los picadores, masticadores, los chupadores, lamedores, en donde les hablé hace un momento del masticador. Ese masticador, que es el de los saltamontes y demás, se estiliza, se modifica y se forma un tubo, las estructuras forman un tubito que va a ser como una pequeña pajilla, ¿sí? Con la cual él va a succionar, sean fluidos vegetales o fluidos animales en general, que puede ser o hemolinfas o la licuado que generan ellos a veces cuando inyectan enzimas digestivas, o sea el tema de sangre directamente.
Entonces, este tema del aparato bucal es importante. Les he puesto aquí cómo se modifica y esa forma y ubicación del aparato bucal nos va a ir encaminando a frente a qué orden nos podemos estar encontrando o qué grupo de insectos. Aquí, ese aparato bucal ha tenido un cambio que se ha estilizado, como les decía hace un momento, aquí en esta figura del medio, parte derecha, que dice figura 183, lo extraje del Snodgrass, aquí muestran cómo pican los hemípteros, generalmente, cómo es el mecanismo de picada, en donde parte del aparato bucal llamado maxila, mandíbulas, se han estilizado y van haciendo como un movimiento, entra una, entra la otra, y entonces entra el que está en el medio, que sería entonces la maxila, y van entrando en un tejido. Esto nada más son temas de ilustración. Entonces, a razón de todos esos caracteres anteriormente mencionados, podemos clasificar a los diferentes grupos de insectos. En este caso vamos a hablar de Hemiptera, en donde hay clasificaciones que ya algunos consideran obsoletas, donde consideraban a Hemiptera dividido en dos, Heteroptera, Homoptera, de ahí se desprendía entonces de Homoptera, las cícadas y todos los que son estas escamitas, y dejaban a Heteroptera, chinches, verdaderos chinches, solos, y entonces también eso empieza a tener otra clasificación. Aquí rápidamente para que vean dentro de Sternorrhynca quiénes son, que generalmente son los áfidos, algunos pseudocóxidos, cóxidos y demás, que ustedes ven debajo de sus plantas. Ellas están muy emparentadas con los chinches que vamos a ver, o sea, más que con una avispa, por supuesto. Ya sabemos que hay problemas en el tema de muchas discrepancias en la clasificación. Sin embargo, a pesar de esto, hay que continuar adelante en los trabajos que se están desarrollando. Una forma rápida de clasificar a estos organismos muchas veces es por los hábitos o los hábitats donde ellos se encuentran, sea que son terrestres o son acuáticos, ¿sí? Entonces, lo han subdividido en subórdenes, en donde colocan geo, coriza, que es todos los chinches que vemos sobre las plantas, y algunos, bueno, están también los de la cama, no sé si algunos saben el chinche de cama, el Simel lectularius. Aquí lo que podemos observar es que tienen una gran clasificación, hay una cantidad de familias, pero siguiendo en esto están los que son acuáticos, que le llaman hidro, de agua, de hidrocoriza. Y aquí quería resaltar a la familia Velostomatidae generalmente, que a veces tiene importancia médica. Yo sé que aquí muchos quizás están por el tema de algo de ecología y de importancia médica también. ¿Por qué? Porque cuando tomas este animal con la mano sin tener no lo debes tomar con la mano, pero lo tomas, él te puede infligir una picada muy, muy dolorosa, que obviamente dependiendo del organismo de la persona serán las reacciones, ¿verdad? Entonces, simplemente quería mencionarle en ese caso, también tenemos la clasificación en infraórdenes, en donde el orden que nos, agrupados ahí por todas las características anteriormente mencionadas, entre otros detalles. Hoy día también se hacen análisis moleculares que ayudan a agrupar esto, y se hace una sistemática, una taxonomía integrativa. Dentro de, aquí los estados ninfales de ellos, cuando son acuáticos, bueno, obviamente su inmaduro va a estar en agua, alimentándose y teniendo su ciclo, sus cambios, su crecimiento en un medio acuoso. Lo que nos interesa a nosotros el día de hoy, básicamente, es simicomorfa o reduvide del suborden Geocoriza.
la familia Redúvide está muy bien representada en los trópicos, aquí ya entramos en materia, y les hablé del tema de las alas y les hablé del tema de las patas, un poco, no tanto de las cabezas, pero todos tienen un aparato bucal picador, ninguno mastica. Listo, entonces aquí ya vamos a entrar en la materia que nos corresponde. La morfología es alta, como ustedes pueden ver en esta imagen, ¿sí? Hay algunos registros fósiles de estos chinches. Sin embargo, de aquí vamos a resaltar algunas características importantes de esta familia de Redúvide, que ya sabemos que es un hemíptero, heteróptero. Y vamos a hablar de lo que tenemos en Panamá. A ver, ok. Hasta el momento tenemos entre 15 a 16 subfamilias de Redúvide para Panamá. Se supone son 16, digo entre 15 y 16 porque se han registrado, sin embargo, en algunos casos han habido errores de identificación. Entonces, al ocurrir esto, se crea la duda, la incertidumbre de si la subfamilia está representada o no. Entonces, aquí cabe resaltar, como las puse enumeradas, que para el mundo, en forma general, en consenso con muchos especialistas que se han dedicado a hacer todo este magno trabajo, han determinado 25 que son aceptadas. Hay algunos que citan 28. Sin embargo, yo me estoy ajustando a 25 y de aquí he puesto resaltado en rojo las que tenemos para Panamá. Vecine supuestamente está, pero tengo mis dudas, mis incertidumbres sobre si se encuentra presente o no. Cada una de estas subfamilias tiene especializaciones, ¿sí? Y tiene ecologías diferentes. Especializaciones me refiero a que a hábitos de alimentación. Por ejemplo, hay algunos chinches de estos que se especializan en capturar y alimentarse de miriápodos, de mil pies. Me imagino que todos conocen los mil pies, estos que parecen un gusanito, que tienen muchas patas. Se alimentan de ellos. Algunos de estos, por ejemplo, en la subfamilia Emesine, han habido reportes de cleptoparasitismo que se apoderan de telarañas, ¿sí? Quitan la araña de ahí, se apoderan de la telaraña, me imagino lo que todos pueden pensar, ¿no? Es una herramienta que está usando para capturar sus presas más fácilmente. Entonces, tenemos a Arpactorine, que es muy diverso, muy bien representado en el país. Generalmente están asociados los Arpactorine al tema de la captura de abejas en agroecosistemas. Están los Peiratine, que generalmente se encuentran en materia en descomposición. Aquí en la figura 1, generalmente le tengo metodologías para colecta de Redúvide. He puesto todas estas imágenes porque son la forma de poder colectar representativamente a toda la familia. Porque, les mencioné hace un momento, los hábitos son diferentes, las especializaciones de ellos son diferentes, hay que buscarlos en donde pueden posiblemente estar. Entonces, en troncos en descomposición, generalmente vamos a colectar familias como los que capturan a los mil pies, algunos Peiratine, donde se encuentra un género Rasaus, que ahora lo vamos a ver porque generalmente siempre han ocurrido accidentes, tema de que pica niños, y ahorita hablamos un poquito más al respecto de eso. En Panamá tenemos un poco más de 203 especies que fueron reportadas para el país en 1999 por Frosner, quien lista obviamente lo que estaba en el momento, pues, valiéndose de,
de colecciones de museo, colectas propias. Entonces, aquí sale la lista de Panamá verificada, una lista oficial, en donde se encuentran 88 géneros en aquel momento. Ahora tenemos unos 96, si no me equivoco, y sin embargo esto va en crecimiento, igual el número de especies. Puede ocurrir el caso, como les hablaba ahorita hace un momento, de las discrepancias que hay en la taxonomía. A veces no son discrepancias también lo que ocurre, sino cambios, que se usan nuevas herramientas, y esas nuevas herramientas permiten hacer mejores agrupaciones de los diferentes grupos que se están estudiando. Les hablaba hace un momento del que se especializa en capturar miriápodos. Es el primero de la izquierda, es el rojito con negro. Es bastante efectivo en la captura de estos miriápodos. Los persigue. No tengo el video aquí para compartírselo, pero tengo el video más adelante. Podría compartirle algunos. Los otros que siguen, la mayoría, hasta el que es color naranja, que está casi en el centro, son los arpastorines. Generalmente se encuentran sobre la vegetación y son predadores generalistas. Sin embargo, se pueden direccionar a usos en agroecosistemas. Aquí en la parte final, están algunos que generalmente se confunden con los de importancia médica. Por ejemplo, fallé aquí no ponerles los nombres. Un redúvine de la subfamilia redúvine, un peiratine donde está Rasajus. Posteriormente, quizá todos conocen al triatoma de inmediata, triatoma dispar, Pastrongylus futuberculatus y Pastrongylus geniculatus, que son los que generalmente se encuentran más aquí en el país. A ver, ya habíamos hablado del aparato bucal y ahora retomamos con el aparato bucal en la forma en la que está curvada. Estos aparatos bucales estilizados muy largos generalmente no van a representar un peligro, digamos, médico, o un peligro de una picada, quizás sí una secreción de algún fluido por alguna glándula del insecto, más no una picada que nos cause algún tipo de inflamación en la piel, alguna reacción alérgica indeseada. En el caso de los predadores, obviamente los rostros, el rostrum o el labium es curvo y es grueso. Ese tema de el rostrum así grueso es algo muy importante para la clasificación, inclusive dentro de todas las familias de chinches que tenemos dentro de heteróptero, ¿sí? Los que tienen generalmente ese rostrum o ese labium, ese aparato bucal picador, lo tiene así vertical y como sobre la, digamos que la panza de la cabeza, por lo general es un hematófago si estamos hablando de un redúvine. Entonces, esta partecita, aquí les he puesto la imagen, quizá en el chinche de arriba no se note mucho, sin embargo, en el triatoma dispar que está abajo, sí se nota bastante que es recto. Muchos organismos son zoófagos, se alimentan de otros animales. Sin embargo, muchos, como pueden observar ahí, tienen aparatos bucales masticadores. Como hace un momento les dije, los chinches siempre van a tener ese aparato bucal picador. Ese es un primer carácter que siempre debemos tener en cuenta cuando estamos enfrente de uno de ellos y poderlo identificar y quizá perder ese temor de si es de importancia médica en este caso o no, ¿verdad? Ahora, esa esofagia que ellos tienen es la que mantiene en equilibrio muchos ecosistemas dentro de un bosque. Es pertinente resaltar que como son predadores, no los vamos a encontrar en gran abundancia,
si recordamos las pirámides, ¿sí? De las cadenas tróficas y demás, los predadores cumbre van a estar siempre en menores cantidades. Obvio, se comerían todos los otros insectos y entonces no cumpliría la función cada insecto dentro de un ecosistema. Si son importantes, por supuesto, son importantes. Tienen diferentes tácticas para capturar a sus presas. Algunos, de hecho, uno tiene el nombre común de chinche de emboscada. Ese chinche se pone en las flores, se mimetiza con las flores y cuando llega un insecto, inmediatamente le captura con unas pequeñas patas raptoras que tiene y lo inmoviliza y empieza a inyectarle enzimas digestivas que obviamente lo licúan por dentro. Ese es el mecanismo para todos, excepto hematófagos. Lo licúa por dentro y posteriormente empieza a succionar ese alimento predigerido gracias a sus enzimas. Entonces, hay muchas tácticas de estos insectos, de estos redúvidos, y al ser tan especializados, tienen una importancia realmente dentro de un ecosistema. A veces pensamos porque una especie la veamos redundante, la consideramos insignificante, pero ella está cumpliendo con una función. Por ejemplo, todos saben que las termitas dañan maderas, etcétera, dentro de un bosque. Igual sabemos que deben haber regeneraciones naturales. Sin embargo, los chinches, algunos de ellos atacan hormigas, atacan termitas en sus estados ninfales. Y por ejemplo, si en uno de esos estados captura a una hembra de termita que va a formar su nido y él la depreda, la empieza a alimentarse de ella, va a ser menos una colonia probablemente de termitas que va a haber en el bosque, menos un árbol dañado, ¿sí? Sin embargo, digo, todo esto debe ir en regeneración y en una circulación de generaciones que deben de ponerse sobre otro. Ok, aquí algo muy interesante con este chinche es que hay un mimetismo con avispas que cazan tarántulas. Es importante destacar algo, y lo dicen muchos especialistas, no se sabe mucho de la historia natural de diferentes grupos de insectos, no solo de chinches. Y aquí les animo a todos, aquellos que estén interesados, pueda ser en chinches o en otro grupo, en que hagan observaciones cuando están en campo y escriban datos que puedan parecer curiosos para ustedes, pero los escriben. Algo que yo noté con este chinche que se llama Celurus spinidorsis, de la subfamilia Redúvine, obviamente Redúvide, que sus antenas son muy parecidas a las Pompilidae, que son avispas cazadoras de arañas. Él estaba sobre una raicita de un árbol, de estas raíces adventicias, se paró ahí y empezó a mover como mueven las avispas estas, sus antenas, a esa misma velocidad. Así mueven las antenas, las avispas, buscando por qué él tiene ese comportamiento, por qué tiene que mimetizar. Ahí está en vista lateral y la avispa en dorsal. Sin embargo, cuando se ponen en vistas dorsales, tienen un parecido. Sin embargo, el chinche tiene unas proyecciones en el tórax, que, bueno, son bastante agudas y al agarrarlo con las manos pueden puyar. Es interesante cómo estos mimetismos se dan, y no solamente se dan en chinches, ¿verdad? Se dan en diferentes grupos de lepidópteros, avispas, himenópteros. Entonces aquí retomando, volvemos al tema de los rostrum, como los pueden ver aquí, el aparato bucal. Es un indicativo de si es un predador o es un hematófago.
tienen una serie de segmentos, ustedes no las van a tomar, no van a poner a contar segmentos, no tienen quizá una lupa en casa, tiene que ser un diagnóstico rápido. Ya sabemos que las alas, ya vimos las alas, ahora vamos a ver especímenes de interés a más detalle. Y con el tema de las alas, la cabeza, el largo de la cabeza, como ustedes pueden observar aquí este hematófago, su cabeza es como un cilindro, están sus ojos un poco más hacia atrás, más cerca del tórax. Y las antenas, en este caso, que debe ser del grupo de los rhodnios, están un poco hacia el rostrum, hacia el aparato bucal, y es fácil de identificar, a diferencia de este donde dice 1', en el cuadro de la... Esto es una clave pictórica, que al que esté interesado yo se la puedo compartir, que dice 2, 3 y 4 segmentos del rostrum o del labium. Este es un triatomino también, y pueden observar que las antenas no están tan lejos, están más bien cerca a los ojos. Eso lo vamos a ver ahora en más detalle para que puedan identificar. Yo sé que muchos aquí, más que la parte ecológica o de si come a otros insectos o no, sé que deben estar más interesados por el tema de los hematófagos, que vamos a ver a más detalle ahora. Los problemas médicos de los insectos, creo que hemos quedado claros con el tema de las alas, que es media parte dura y la otra más bien membranosa. La ala posterior siempre va a ser membranosa. Les presento a la familia, bueno, no están todos aquí los integrantes, pero los que más casos han reportado, la familia Reduvine, que con su aparato bucal, generalmente cuando cae sobre una persona, se posa sobre una persona, las personas tienden a sacudirlo. En ese sacudido lo estrujan y su modo de defensa inmediatamente es picar. Vamos a dejar algo claro. Ninguno de los insectos va a ver a una persona, excepto los mosquitos y los chinches hematófagos, pero estos otros, y lo hacen porque es su alimento, es su forma de alimentarse. Pero ninguno va a ir voy a picarte porque te quiero picar. Eso quiero que estemos claros. Simplemente él siente que uno es una amenaza, lo estrujó, y él se va a defender tirando algún tipo de secreción, sea de su parte cloacal, o que pica, o alguna glándula. ¿Sí? Eso lo vamos a dejar claro. Entonces, ¿por qué hay tantos casos con picadas de estos insectos? Ellos tienen algo llamado fototaxia positiva, varios de esta familia. Por eso les presentaba hace un momento la forma de colectarlos. No todos son atraídos hacia la luz. Fototaxia positiva es ese movimiento hacia la luz, ¿sí? O en el caso de ser negativa es cuando hay luz, me quito de la luz, ¿verdad? Entonces, ellos cuando hay una casa cerca de un borde de bosque, cuando ponemos las mantas para nosotros colectar, ellos se ven atraídos hacia esa luz. Igual, ahí van a poder encontrar otros insectos de los que se pueden alimentar, aprovechar ese evento para ellos irse alimentando. Entonces, lo que ocurre con esto es no te va a transmitir chaga, no te va a transmitir, simplemente vas a pasar un mal rato con la inflamación porque te va a inyectar las enzimas que son obviamente digestivas y eso va a causar una reacción en el cuerpo, ¿verdad? Generalmente estos chinches los encontramos en la madera en descomposición, como les dije hace un momento. Cuando uno está ahí escarbando en algunos troncos que tengan termitas, que el árbol ya ha muerto, ahí podemos encontrar de estos reduides dentro de la corteza de árboles. No solamente esta subfamilia que es Peiratine.
Igual Reduine se encuentra en árboles alimentándose de hormigas. Si uno lo toca, también va a tener una pullada interesante. Ahora, problemas médicos complejos con triatomine, enfermedad del Chagas. Lo que les mencionaba hace un momento de la cabeza cilíndrica, aquí la podemos observar en Rodnius, que es como un tubito, atrás están los ojos, las antenas se insertan justamente muy próximo a la base de esa, al ápice de esa cabeza. Las patas, como pueden observar, no son el fémur, si recuerdan que hablamos del fémur y la tibia, no sé si pueden ver el cursor mío, está el fémur y la tibia. Este fémur no sobrepasa más de la tercera parte del abdomen. Entiéndase que aquí donde ustedes ven en Rodnius palense un alfiler, ese es la mitad casi del tórax. Acá donde se ve una puntita, una proyección, ahí va finalizando el tórax, donde se inserta la tercera pata. Justamente de ahí, si dividimos a la mitad el tórax, el abdomen, perdón, ese fémur no va a pasar más de esa, digamos que la tercera parte. Igual ocurre en triatoma dimidiata, igual ocurre en pastroncus. Estos en los fémures tienen unas espinitas que difícilmente se van a poder lograr ver. Sin embargo, aquí lo que yo quiero que ustedes tengan presente es el tema de la cabeza. Ya lo vimos en una vista lateral que el aparato bucal picador es recto. Tanto en Rodnius, en triatoma y en pastrongilus, en estos géneros, el aparato bucal siempre va a ser recto. Hay características del tema de las antenas también, que siempre son más delgadas hacia la parte final. Eso no les mostré la antena a detalle, pero le hago alusión al tema de la antena porque ahora les voy a mostrar a otro chinche que ni siquiera es de la familia Reduvide, Scoreidae, y es muy confundido con triatoma dimidiata y Pastrongylus geniculatus. Entonces, ¿por qué hacemos esta dinámica? Porque es importante que las personas sepan más o menos qué es, y le pregunten, ya ahorita saben que va a haber información disponible y demás para que se saquen las dudas. Sin embargo, ya pueden dormir un poco más tranquilos en el sentido de, les cuento, alguien un día me comentó o me envió una foto, estaba preocupado, eran las 10 de la noche, el señor no podía dormir, ni siquiera era uno de estos chinches. Era uno de los Arpactorinae que tiene esas proyecciones en el tórax y simplemente el chinche se le paró por aquí en la camisa y él lo sacudió y con las proyecciones que tiene lo puyó y él estaba pensando que era el chinche del Chagas y demás por aquí. Entonces por eso les estoy mostrando estas imágenes a detalle para que ustedes y características que pueden permitirles a ustedes identificar o por lo menos saber si es del grupo médico de interés o no. Ahora, es importante, esto se debe actualizar, en su momento se están haciendo trabajo para hacerlo, sin embargo lo tomo porque es una información que todos pueden consultar en internet y demás, es del Ministerio de Salud, en donde lo que más se ha reportado en el país son triatoma dimidiata, Rodnius palensens, ¿sí? Faltan algunas, la provincia acá del arco seco, allí hay chinches, simplemente a veces no, porque no veamos el registro de colecta, no quiere decir que no se encuentra en el área, o en el país, en este caso en la provincia, ¿sí? Los que más se encuentran, como pueden ustedes observar, los de Coclé,
tiene los dos, sin embargo tiene un poquito más. He tenido la oportunidad de colectar aquí en Cocle el género Eratyrus, que no está reportado ahí. Colom tiene una gran cantidad de triatuminos. De hecho, se está haciendo trabajos en la isla de Barro Colorado, ahorita más o menos les cuento a detalle qué se hace. Y esto es lo que hay con respecto a las otras especies de triatuminos en el país. Aquí yo les he listado, como les decía hace un momento, minutos atrás, que se reportan algunas especies las cuales se eliminan por el tema de no es una buena identificación, quizá fue error de que la pusieron dentro del listado y en verdad está reportada para otro país o simplemente hasta Costa Rica, no llegaba a Panamá. Y son casos que ocurren, pero reportados dentro de la lista, sacando a las dos ambigüedades que hay, tenemos 12 especies de triatuminos, ¿sí? Y aquí en este mapa del Ministerio de Salud tiene reportado a solamente 10, que obviamente son los que más colectas tienen. Ahora bien, ¿qué pasa con Rhodnius y Triatoma? ¿Qué pasa con Rhodnius y Triatoma? Son los que generalmente se han domiciliado en las viviendas. ¿Qué ocurre? Nosotros muchas veces, o en general, la humanidad empieza a crecer demográficamente y empieza a acercarse mucho a los bordes de bosque y empieza a colonizar, a cortar y demás. Empezamos a perturbar esa área natural en donde ellos se encuentran. Generalmente todos son silvestres. Simplemente algunos han empezado a domiciliarse, como el caso de Rhodnius, Triatoma y algunas especies de Pastrongylus. Entonces, disculpen, encuentran dentro de esas viviendas una área donde ellos pueden anidar, o anidar no, sino esconderse, protegerse, ¿sí? Del calor, de otros depredadores, porque cabe resaltar que igual ellos tienen depredadores. Inclusive, algunos cuando se alimentan, otro de la misma especie puede venir a succionar lo que el primero ya se había alimentado. Entonces, ¿qué pasa con los triatomas y los rhodnius? Que tenemos las casas cerca de un bosque, tenemos ahí el corral pegado a la casa de la gallina, de los cerdos, perros que duermen adentro, duermen afuera, tenemos rendijas en las casas, entonces ellos van empezando a colonizar ese nuevo ambiente que tiene todas las condiciones de alimentación, de refugio, para obviamente ellos establecer sus colonias. Ahora bien, lo peligroso para que haya una colonización aquí, lo que yo diría, es una hembra que llegue porque puede ir cargada con huevos fecundados. Ella podría hacer una colonización, posteriormente salen las ninfas que se van a alimentar de todos los mamíferos que se tengan ahí en el área y demás. El tema de los huevos, generalmente los rhodnius ponen unas masitas de huevos, pueden ser 15, 20 huevos, depende. Y los pegan con algunas secreciones que salen de la vagina de la hembra y ya el huevo cuando va a eclosionar, aquí les puse algunas imágenes de los huevos de Rhodnius palescens y las estructuras que ellos tienen, ¿sí? Y no todos los huevos de las especies son iguales. Estos quedan pegados y generalmente van a estar en grietas. Algunos de los Pastrongylus y los triatomas tienen otra forma. Aquí se los presento. Esto fue tomado con microscopía electrónica. Y obviamente se puede ver un huevo, se puede
con el huevo, con la forma del huevo y la esculturación del huevo, se puede determinar qué especie es. Claro, si ya sabemos quién puso el huevo de este espécimen. Hace un momento les hablé que los heterópteros tienen una metamorfosis incompleta. Justamente cuando nace del huevo, se ve así un chinche. Tiene todas las partes, excepto no tiene los ocelos, que son unos órganos que captan intensidades lumínicas, y tampoco tiene desarrollado los órganos sexuales, simplemente tiene un poro anal. A partir de este momento, uno que nace ese chinche, él va a buscar alimentarse. Y ellos son hematófagos, se van a alimentar de cualquier vertebrado que encuentren por ahí, que pueda suministrarles ese alimento que ellos necesitan. Se pueden alimentar entre unos 20 a unos 30 minutos, dependiendo obviamente del estado ninfal. Según lo que he escuchado, la picada, no me he hecho picar de ninguno de ellos, pero no lo quiero experimentar. La picada no se siente. Y obviamente es porque ese aparato bucal de ellos es tan estilizado que sus mandíbulas y las maxilas son casi como un hilito, como un cabello. Dos cabellitos, si acaso, de grosor. Entonces, aquí en este momento ya empiezan a alimentarse de sangre porque son hematófagos obligados, sí, estrictos, simplemente van a alimentarse de sangre. Entonces, aquí les presento una foto de microscopía electrónica, cómo se ven esos chinches en vista ventral, vista dorsal, ¿sí? No tienen alas, como les había mencionado, y simplemente a medida que va mudando, él va empezando a desarrollar y van creciendo algunos segmentos de su cuerpo. Generalmente abdomen, parte terminal del tórax, que sería el metatórax. Entonces, ellos tienen ciertas estructuras que van desarrollando. Ya aquí en este momento, ya todos empiezan a alimentarse de sangre, como les decía hace un momento. Aquí el problema está en que se alimente de algún vertebrado que esté infectado con, obviamente ya todos sabemos, el parásito del Trypanosoma cruzi. Si por ejemplo, lo que yo hablaba con varias personas que me hacían las consultas, si una ninfa en el primer estadio se alimenta de algún vertebrado que esté contaminado, cuando cambia, cuando muda, ha perdido el parásito, no, él ya continúa infectado y va a seguir infectando, ¿sí? Entonces es pertinente saber eso. Los tamaños en sexo, generalmente, las tallas de ellos en sexo, la hembra tiende siempre a ser un poquito más grande que el macho, y se puede identificar obviamente por la parte terminal del abdomen, que es completamente, digamos, es cerrado aquí completo, no hay una ranura, como una, se llaman valvas, pero acá en el caso de acá sí hay como dos plaquitas, ¿sí? Que es por donde es la parte vaginal del insecto. Aquí les he puesto los estadios ninfales de estos triatomíneos para que puedan observar y comparar desde qué tamaño empiezan ellos a tomar sangre, ¿sí? Porque debemos tener cuidado. Si nosotros sabemos que estamos en un área de riesgo donde pueden haber chinches, que tenemos al lado de la casa La Palma Real, que tenemos un corral de gallinas, de repente en la noche vimos uno, es mejor dormir con un mosquitero y evitar esto. ¿Qué pasa? Hay personas que no les gusta esto porque les hace calor y se entiende, pero primero es la salud que el calor, pienso yo. Ahora, lo que les hablaba de la cabeza, como ustedes la pueden observar aquí,
el tema de las antenas de estos triatominos es muy próxima, en este caso, aquí a la cabeza. Ya les había mencionado que la parte del el rostrum o el labium es recto, ¿sí? Entonces, es bueno que sepamos cómo se va a ver este animal en una vista dorsal, una vista lateral. Sin embargo, los patrones de coloración debemos tenerlos siempre en cuenta. Aquí les presento lo más común que podemos ver dentro de un ambiente silvestre, ¿sí? Sin embargo, como les había mencionado hace un momento, rhodnios y triatoma dimidiata, rhodnios palenses y triatoma dimidiata, en algunos casos es muy difícil encontrarlo en un bosque sin perturbación. Más bien es encontrado en áreas peridomiciliares, domiciliares, porque ya se ha ido adaptando básicamente. Ha ido pasando de la fase silvestre a una domiciliación, que obviamente es por los recursos alimenticios y de refugio que tiene dentro de esos lugares. Es importante también resaltar que estos chinches generalmente son atraídos a la luz y, bueno, tienen su fototaxia positiva y obviamente cuando dejamos las luces encendidas en ese borde de bosque, ellos van a llegar hacia las casas. Ahora, aquí es importante mencionar que Stenopodine también es una subfamilia de Reduvidae y es predadora. Tiene una buena diversidad. Estudios recientes ya van arreglando el tema de identificaciones y taxonómicos, porque a veces esto es lo que ocurre con los estudios que se hacen. Encontramos al macho, pero no a la hembra, o viceversa. Y se hace la descripción a partir de uno de los dos sexos. Y en muchos casos, algunos tienen, no todos, algunos tienen dimorfismo sexual. Entonces, al tener ese dimorfismo sexual, estamos describiendo la especie, al macho o hembra, y en su momento, cuando encontramos al opuesto, al sexo opuesto, pensamos que es una especie nueva. Y aquí empiezan a originarse el tema de sinonimias. Hace un momento les dije que hasta el momento tenemos reportado y puede cambiar, puede aumentar, probablemente ha aumentado, pero igual algunas pueden disminuir temas de especies o demás, porque obviamente se comprueba que es macho y hembra y se debe de entonces hacer la corrección pertinente. Cuando le hablé del tema de las patas, cuando les hablé del tema de la cabeza, generalmente, era para que pudiéramos observar que las patas de los estenopódines generalmente sobrepasan, son casi tan largas como el abdomen. En los triatominos no pasa eso, ¿sí? Por lo menos en rhodnios, triatoma, en los triatoma y los pastrungilus y eratirus no ocurre de esta forma. Nos podemos ir hacia atrás y podemos observar el largo del fémur, ¿verdad? Que no es tan largo como el de los estenopódines. ¿Por qué les he puesto esto y por qué he hecho tanto énfasis en estas características, en estas subfamilias? Porque son las que generalmente confunden y atemorizan a algunas personas porque las encuentran en su casa. Digo, si yo no sé qué, yo también tendría miedo. Entonces podemos observar que la cabeza de ellos, por lo menos el que aquí tenemos, está hembra y macho. Hembra el de la izquierda, macho el de la derecha. Son muy parecidos, sin embargo las tallas, como les hablé hace un momento, varían. Son la misma especie, aquí tenemos la suerte de tenerle que la puedan observar, un estenopoda. Sus patas son largas, ya pueden ver la dimensión ahí en centímetros, qué tan largo es, a diferencia del rhodnios. El rhodnios es un poco más dorsoventralmente aplanados. Aquí tenemos a otro, a Pronyx, no le puse el nombre, también es muy, muy parecida a la cabeza, más bien a un Pastrongilus.
Sin embargo, el tema de el color no va a coincidir y las patas pues también son bastante largas, ¿sí? Estos otros dos, bueno, son muy delgados, patas muy largas, la inserción de las antenas no es parecido, igual los rostros o los labios, el aparato bucal no es tan recto como en los triatominos. Hay otro, otra subfamilia que es Caecina, este es mucho más chico, realmente simplemente con verlo tan pequeño, quizá algunos pensarán, otros no, pero miren la cabeza que es más bien redonda, ¿sí? Las antenas están insertadas sí, muy cerca de del ojo, pero obviamente con la forma de las patas, estas proyecciones de espinas que tiene en el tórax, obviamente vamos a saber que no es un triatomino. Aquí era donde les mencionaba que había otro chinche de una familia que se llama Spartocera, la familia Coreide. Él es muy confundido en algunas ocasiones con el género Pastrongylus y el género Triatoma. Si bien pueden ustedes observar la antena y la cabeza, el tema de las patas, bueno, tiene cierta cercanía, sin embargo, las antenas y la forma de la cabeza, bueno, a veces le llaman pico también al labio, al rostro, al aparato bucal, ese piquito no es así esto es un fitófago, ¿sí? Hace un momento les había mostrado cómo era el de los fitófagos, muy, muy parecido al fitófago, pero igual digo, tiene ese mimetismo ahí. Miren las patas al final del fémur, iniciando la tibia, que es muy parecido al Pastrongylus geniculatus, ¿sí? Y tiene unas rayitas en la parte del tórax que haría pensar que es un triatomino, que no lo es. Entonces, generalmente decimos que son casos accidentales, que sí o no. Yo diría que a veces es desconocimiento de nosotros, en que no conocemos nuestros bosques, no sabemos los riesgos que hay al estar tan cerca de un bosque, no solamente los triatóminos, también un bosque recién perturbado, establecer una casa ahí, podemos tener problemas con leishmania y demás. Sin embargo, siempre va a haber ese caso accidental de que en una casa donde tenemos al lado la palma real que tengo aquí, ahí duermen las zarigüeyas, ahí la visitan otros organismos, otros vertebrados, que generalmente son reservorios naturales del parásito. Y al estar estos chinches aquí, obviamente va a ocurrir el ciclo normal de la transmisión y posteriormente va a llegar al humano. ¿Por qué hay riesgo en esas áreas así boscosas? Generalmente no tiene nada de malo tener la casa de barro o de penca, pero adentro se debería de tener medidas de, digamos, barreras físicas como un mosquitero para evitar estos casos. Pero digo, también a veces las condiciones económicas no lo permiten. Es aquí donde el Ministerio de Salud, entre otras, empezar a fomentar la divulgación y campañas para controlar o ayudar por lo menos a mitigar estos problemas que generalmente ocurren y nunca nos damos por enterados. Mueren de algún tipo de problema de afección cardíaca y las personas nunca saben que murieron por chagas o por cualquier otra afección, sea la que sea. Dentro de los animales, dentro de los vertebrados, reservorios naturales de ese parásito, que inclusive se han reportado en los perezosos, se ha reportado en Bradipus y Coleopus, que en algunas ocasiones tienen chinches, triatominos, en el pelaje, ¿sí? A ellos no les va a pasar nada, obviamente, ese parásito ha tenido una coevolución con el vertebrado,
y ya no le va a hacer mayor cosa, pero a veces las personas, no solamente la transmisión puede ser a través de que el chinche te pique y defeque cerca de tu herida, ¿verdad? Simplemente también puede ser porque algunas personas tienen costumbres como comer estas carnes y obviamente si están infectados estos animales y tener una mala cocción, pueden infectarse el tracto digestivo al ingerir esta carne. Entonces, ¿qué se está haciendo con respecto al tema de chinches? Bueno, hay un proyecto, de hecho, que está a cargo del doctor Ibacet del Smithsonian, en la isla de Barro, Colorado, en donde uno de los grupos focales es la familia Reduvide. La familia Reduvide, ya pudieron observar, tiene 25 subfamilias, bien representado aquí en Panamá. Muchos son predadores, valga la redundancia, ya lo he mencionado antes, y otros son hematófagos, los triatominos. Sabemos que ellos son silvestres, algunos están asociados con nido de aves, cavernas, y el domiciliarse ha sido progresivo a medida que nosotros vamos perturbando los bosques. Sin embargo, aquí lo que se trata de hacer es establecer y ver estadísticamente cómo la dinámica de las poblaciones y en términos también temporales, cómo van fluctuando, si están aumentando, si están disminuyendo. Un sinnúmero de estudios que se están haciendo en este aspecto ecológico para sentar las bases de los futuros estudios con esta subfamilia de triatominos. En la isla de Barro Colorado se hacen una gran cantidad de colectas con trampas de luz. Como les mencioné hace un momento, por la fototaxia positiva, este grupo es muy fácil de colectar. También se pueden colectar con cebos vivos o con CO2 y luz, ¿sí? Que se aumenta la eficacia en la captura. Los cebos vivos son buenísimos. Una rata la pones en un tubo y lo pones cerca en bosque, cerca de una palma, van a llegar los chinches. Y eso tiene una pegatina y se adhieren ahí. Entonces, lo que se está haciendo son extracciones de ADN. Aquí en este caso se estaba revisando el contenido intestinal, la sangre, porque se quería ver si estaba el parásito presente. Y estudios o líneas que se están tratando de hacer más adelante es ver de qué proporción es mayor la cantidad de sangre que están consumiendo estos chinches en el bosque, de qué vertebrados, ¿sí? Y bueno, aquí en la imagen final, a la derecha está la microscopía electrónica que nos permite ver caracteres a más detalle de todos estos grupos, no solo de los triatominos, sino de los que no sean triatominos y otros insectos, por supuesto. Bueno, aquí se hacen el tema de las extracciones de ADN, se confirman las especies. Más adelante esperamos hacer trabajo un poco más grandes con esto, tratando de dar respuesta a algunas incógnitas que tenemos, ¿sí? Aquí en este caso les muestro el tema de tres provincias realmente, están distantes y ya eso hay que hacer otro tipo de análisis ahí con cuestiones geológicas en donde ya podamos determinar qué es lo que está ocurriendo, si hay divisiones, si simplemente es plasticidad de las especies. Pero básicamente es esto lo que les quería compartir el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciado, por tan interesante y excelente presentación. Le quiero recordar al público que pueden ir enviando sus preguntas al chat y yo se las estaré pasando al licenciado para que él pueda responder a todas sus dudas. Mientras envían sus preguntas, conozcamos más al licenciado José Alejandro Ramírez Silva. Él es un licenciado en biología con orientación en biología vegetal. Tiene una especialización en entomología. Ha participado dando asistencias en proyectos para el Instituto Smithsonian,
También ha participado con Mi Ambiente, estableciendo puntos de monitoreo de biodiversidad para el proyecto Sistema de Producción y Conservación de la Biodiversidad en Parques Nacionales. Ha realizado diversas publicaciones científicas hacia el área de la entomología desde el año 2015. Licenciado, un gusto tenerlo aquí compartiendo sus conocimientos. Me pareció muy interesante lo que mencionó sobre las alas que ayudan a llegar al carácter del orden en los chinches. Uno se imaginaría que no hay tanta diferencia en las alas, pero en realidad son muy diversas. También en general que se piensa que el chinche inmediatamente, cuando hablamos de chinche, se piensa inmediatamente que es un insecto que te va a picar y te va a causar alguna enfermedad, pero en realidad ellos son muy diversos y realizan diferentes funciones en los ecosistemas. Eso de lo que a través de los caracteres morfológicos podemos identificar al grupo médico de interés, entonces sería solamente cuestión de observar esos detalles para no confundir un grupo con el otro. Bien, mientras esperamos las preguntas aquí, pueden hacer las preguntas al chat de Zoom que tenemos abierto. Por acá nos preguntan si todos los triatómidos son transmisores de la enfermedad. Bueno, todos los triatómidos tenemos dentro de triatómine, está también cavernícola, cavernícola pilosa, está el melmius y está el microtriatoma. Podrían, en caso, por ejemplo, cavernícola siempre se encuentra en cavernas, valga la redundancia por su género, su nombre, en cuevas de murciélagos, ¿sí? Huecos de árboles. Los otros se encuentran en nidos, están muy asociados, su ecología está muy asociada a tema de nidos, nidos de aves, ¿sí? Entonces, sacando a ese pequeño grupo que tiene esa ecología muy particular, que en un momento dado, digamos, por un caso fortuito, llegue uno de esos a un gallinero, ¿sí? Que tengamos cerca de la casa y que pueda llegar a infectarse, tiene el potencial de hacerlo, porque ese parásito se puede duplicar rápidamente en el intestino y posteriormente infectar de alguna manera. Sin embargo, los que más tienen son propensos a la infección son los géneros Rhodnius, Eratirus, Triatoma y Pastrongilus. Los otros realmente no tanto. Ok, acá también nos preguntan si entre Triatoma dimidiata y Rhodnius palacens, ¿cuál tendría mayor potencial de transmitir el mal de Chagas a las personas? Bueno, los dos realmente, los dos. Sin embargo, eso va a depender del área donde uno se encuentre. Por ejemplo, el género Eratirus no estaba reportado para la parte seca, parita y demás. En los mapas no aparece y hay que hacer actualizaciones pertinentes de eso, porque en esta palma de Acrocomia, ahí se encontraba el Eratirus. Y Eratirus puede transmitir, dado el caso, esté cerca o domicilie una casa. Rhodnius generalmente está muy asociado con la palma Atalea, Atalea butyracea, que saben todos es la palma real, ¿sí? Y las personas en el interior tendían a, o tienen mucho, esa palma cerca de su casa. Para hacer ranchos, obviamente es mejor tenerla ahí que cargarla. Muchas veces en esas palmas se encuentra, lo que más se encuentra es Rhodnius. Sin embargo, puede ir variando entre zona, ¿verdad? Pero los dos tienen un alto potencial. También nos preguntan si los triatóminos vectores de la enfermedad de Chagas tienen algún depredador natural. Ok, sí hay depredadores. Cuidado. Miren, de hecho, los sanguíneos Geoffroy, que son los monos tití, me imagino todos los conocen, reportan que se infectan porque cuando llegan a las palmas o llegan a lugares donde hay chinches, ellos se los comen.
Entonces, al comérselo, bueno, ya lo está depredando, pero el mono se está infectando. También hay registros en parte de Bolivia. Leí un artículo también en, que salió de Argentina, en donde reportaban es una Amaserin, la subfamilia Amaserine, y se llama Microtomus. Un Microtomus que es bastante grandecito y depreda a los triatomines. De hecho, casualmente aquí tengo uno, no sé si se pueda ver. Este depreda a triatomines. Se ha registrado que los depreda. Sin embargo, como les digo, otro reduide que vea mal parado a un triatomine que tenga un buen tamaño, como el que les hablaba que mimetiza a las avispas, podría perfectamente depredarlo. Ok, muy interesante. Por acá nos dicen, felicidades Alejandro. ¿Cuál es la especie mejor adaptada ahora con el cambio climático y la intervención antropogénica? La especie de chinche, me imagino, triatomino mejor adaptada. Las que llevan la mejor adaptación en áreas domiciliadas, peridomiciliares y domiciliares son Rhodnius y Triatoma dimidiata, aquí en Panamá por lo menos. Son los que se registran con mayor número de individuos, indiferentemente aquí en Panamá, en casi toda América, son los que más, esos géneros son los que más tienen. Aquí para nosotros, Rhodnius palescens y Triatoma dimidiata son los que más tienen. Difícilmente se encontraría Pastrongylus geniculatus, sin embargo, en áreas silvestres, Pastrongylus geniculatus es el que más abunda. Caso contrario a Rhodnius, muy pocos puedes encontrar. Sí, entonces serían los más adaptados. Wow. También nos preguntan si conoces si los chinches que se alimentan, por ejemplo, de los milpies y quizás otros insectos puedan ser utilizados como controladores biológicos para salvaguardar los cultivos vegetales. Sí, se puede hacer. Tendría que conocerse bien ya entran en tablas de vida y demás, en donde se mide cuál es el mejor tiempo. Perdón que se me va a descargar la computadora. Tienen que hacer la cría, eso se hace en cría y con cámaras de los pies de cría. Consigue hembras y machos de esos especímenes y por supuesto lo que tú harías es que se reproduzcan, ver cuántos huevos tiene cada hembra, contarlos, ver a qué temperatura, humedad, eclosionan, ver cuáles son los mejores rangos y empezarlos a reproducir y empezar a hacer los experimentos en laboratorio. Sí, sí se puede. Y no solamente con ese. También hay otros géneros, por ejemplo, Arpactorinae es muy usado. En la subfamilia Arpactorinae, donde están los que cazan abejas, entre otros, para el manejo integrado de plagas en cultivos. Ok, por acá una última pregunta, dice el licenciado, felicitarlo por tan importante exposición. ¿Sabe usted qué otros países de Sudamérica tienen el vector triatomino para la enfermedad de Chagas? Todos. Es, de hecho, es algo propio de América. Hay otros países he visto en otros continentes que tienen, sin embargo, allá no está el parásito, es endémico. Entonces, el endemismo se da generalmente en los bosques tropicales que nosotros tenemos y están todas las condiciones, vertebrado, vegetación, está el parásito, el vector. Así que en otros países también está, Colombia, Brasil tiene una cantidad, por ejemplo. México tiene inclusive complejos del triatoma dimidiata, esa especie tiene una serie de complejos y eso se va dando a razón del tema de pisos térmicos y demás que ellos puedan tener. Pero sí.
Ok, por acá nos llegó otra última pregunta que dice, ¿qué posibilidad hay de transmitir el virus de madre a hijo durante el embarazo e incluso después, esto en la fase de lactancia? En fase de lactancia, ahorita mismo no recuerdo, pero sí, la madre, si está infectada, puede infectar al feto. Y ahora que hacen esa pregunta, las formas de transmisión realmente son varias. No solamente porque el chinche te pique y defeque ahí. Puede ser también, en Brasil, de hecho, tienen un fruto azaí que lo licúan. Y muchas veces ahí están los chinches. Y los chinches están infectados. Cuando las personas ingieren el jugo, entonces se contaminan. Y obviamente no va a ser con las fibras cardíacas el problema, sino con el tema del colon. Megacolon, cuando entra por torrente sanguíneo, va a ser el megacorazón, megacardia, ¿verdad? Y dañar las fibras. Por transfusiones también se puede infectar una persona, igual por transfusión de sangre y órganos también. De hecho, también se menciona que cuando una hembra de triatomina está infectada, como obviamente no les mostré una imagen de cómo son por dentro, pero cerca obviamente en su sinus gástrico, por ahí próximo también están los huevos, ¿sí? Entonces, resulta que el parásito podría entrar a los huevitos y ya la primera ninfa que sale salir infectada, según lo que se lee en la literatura. Entonces, los riesgos en verdad son altos, no atemorizarse, simplemente tener los cuidados pertinentes y preguntar, siempre preguntar. En verdad que yo creo que uno con preguntar no pierde nada. Yo voy a tratar más adelante de subir unas buenas fotos a una página pública de insectos para que cuando tengan alguna duda, si es o no es, voy a subirle los que tengo para que los verifiquen ahí, porque a veces, yo sé que más que todo aquí muchos podían estar interesados en el tema de los triatominos y quizá les haya aburrido un poco los caracteres que tuve que mencionarles, pero pienso que son pertinentes para que puedan hacer rápido una identificación de uno de los de interés, que yo sé que más que los asesinos y ver a las otras sus familias, quizá les interesaba un poco más los triatominos, ¿no? Listo, muchísimas gracias, licenciado. Ha sido un honor contar con su presencia y por brindarnos parte de su tiempo. No sé si tiene algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a ustedes y disculpen quizá lo atareado que está ahorita un poco y que haya sido un poco abrumador el tema de los caracteres, pero pienso que era importante mencionarlos para que puedan ustedes identificar en un momento dado que lo necesiten o no tengan redes sociales, internet, data, qué sé yo, y simplemente lo que les queda es el conocimiento y ahí en ese momento pueden ustedes decir, tenemos que tomar alguna medida pertinente al respecto con este chinche o no, pisarlo, no sé, pero o evitar el riesgo, ¿no? Simplemente eso y darles gracias. En verdad esto es un mundo. La entomología es un mundo bastante complejo que a veces se necesitan algunas herramientas morfológicas para identificar. Sé que son tediosas, pero es lo que nos permite dilucidar si el organismo el que tenemos enfrente es de riesgo o no. Básicamente eso. Gracias. Gracias por su atención. Profesor Lanusa, ¿tiene algunas palabras? Bueno, más que nada, darle las gracias a Alejandro por la presentación que nos acaba de dar. Como bien él dice, la entomología para nosotros los entomólogos es un mundo, literal. Alejandro trabaja con chinche, yo trabajo con escarabajo y hay un montón de cosas que nos falta
por averiguar, por aprender de cada uno de los grupos que nosotros trabajamos. Entonces, poder mostrar un poquito a todo lo, al público que estuvo acá, la importancia que es conocer a un chinche, su capacidad de alguna manera de transmisión de una enfermedad o su potencial como un control biológico en algún momento, también es importante y cómo saber manejarlos, saber manejar a estos animalitos que a la larga no son tan sencillos ni a veces los subestimamos mucho lo que pueden hacer realmente. Entonces, la verdad, le agradezco mucho a Alejandro por la participación y espero haya sido de mucho agrado para nuestro público la charla del día de hoy. Ok, bueno, sin más que decir, nos despedimos de todo. Gracias por su participación y que tengan una excelente tarde. Igualmente.